Señoras y señores, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Impacto Deportivo a través de Play TV y Real Televisión, Canal 41, en nuestra plataforma Play TV Deportes o Play Deportes. Estamos el día de hoy finalizando una semana más de nuestra programación de Impacto Deportivo. Y precisamente hoy, 7 de agosto, no podemos dejar pasar por alto un acontecimiento muy importante en el fútbol peruano, ¿no? Vamos a comenzar con el fútbol, porque hoy está de aniversario, cumpliendo 96 años, una institución deportiva cuyos hinchas dicen ser la mitad del Perú más uno, dicen algunos, ¿no? Se trata de Universitario de Deportes, que está celebrando su aniversario. Así es que, para todos los hinchas cremas, nuestros saludos desde aquí, desde Impacto Deportivo, con nuestras plataformas. Entonces, deseándoles siempre lo mejor. Bueno, y dentro de lo que significa universitario, nosotros podemos saludar a la institución, a los hinchas, pero sí siempre recomendándoles, por favor, no hagan disturbios, traten de controlarse. Esta pandemia no es un juego, es una realidad. Tenemos amigos. Podemos tener familiares que han fallecido. Ellos mañana, pasado, no van a volver a abrazarnos. Esto no es un juego. Esta es una realidad. Las muertes que se están produciendo es realidad. Así que, por favor, señores hinchas del deporte, si el gobierno ha dispuesto que se juegue sin público, es porque nadie tiene que exponerse a un posible contagio. Esa es la forma, ¿no? De que realmente, pues, nosotros tengamos que respetar nuestras propias vidas. Si nosotros vamos a llevar a grupos de gente a exponerlos, incluido desde niños, entonces no podemos hacer absolutamente nada. Y quizás mañana o pasado ustedes no tengan ya motivos para celebrar un acontecimiento importante como es alentar a su equipo. Lo principal en estos momentos es cuidar nuestra salud. Si nosotros no nos cuidamos, la vecina, ni el vecino, ni el amigo, ni el primo va a venir a cuidar. Por favor, feliz aniversario a Universitario de Deportes y que este día sea de reflexión, sobre todo por estos momentos difíciles que estamos pasando. Vamos a dejar ese tema ahí. Ahora sí vamos a entrar a algo muy importante, porque aquí en Impacto Deportivo nos hemos propuesto, gracias a Kevin Morillo, a Carito en la producción de Play TV Digital y también quienes comparten nuestro programa, quienes están también a través de Real Televisión Canal 41, estamos siempre evocando los momentos más importantes. Invitar para conversar, para conocer su vivencia dentro de lo que fue el deporte en los años de gloria, estamos nosotros el día de hoy invitando a una extraordinaria persona, en primer lugar, una gloria del deporte peruano, orgullo para el deporte chimbotano, me refiero a María Isabel Ostolaza. Pero muchos dirán, ¿quién es María Isabel Ostolaza? Nunca la he escuchado en la televisión, no he leído en el periódico, no he visto las revistas, pero si nosotros hablamos de Maruja Ostolaza, Ostolaza, aquí está haciendo llegar su saludo a todo el pueblo de Chimbote, el Perú y el mundo. ¿Cómo está, Marujita? Bienvenida a Impacto Deportivo en Play TV y Real Televisión. Buenas noches. Carlín, buenas noches. Un gusto estar en tu programa y felicitarte por Impacto Deportivo y saludar a todos los chimbotanos en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando con el virus, pero desearles que se cuiden y porque la única forma, como tú dijiste, es que cada uno tiene que cuidarse, ¿no? Cuidarse de su persona, valorarse y es nuestra vida la que está en juego, así que un saludo muy cariñoso y en especial a mi Santiago, porque como tú sabes, yo nací en Santa. Ajá. Esa tierra tan hermosa de Santa, ¿no? El Valle del Santa, donde se cosecha el maravilloso y rico y delicioso arroz, ¿no? Así es. Muy bien, me da gusto, Maruja, realmente poder estar contigo después de muchísimos años, poder revivir aquellas jornadas memorables, porque son generaciones las que han pasado, ¿no? No es una generación, sino son generaciones las que han pasado. Y entonces hay muchas personas que quizás te han visto jugar aquí en Chimbote,
te han visto jugar en tu época en la selección peruana, pero más allá, conocemos quizás poco, ¿no?, de Maruja Stolaza, por ejemplo, el nombre María Isabel, la cual hemos dado a conocer, en donde muy pocas personas... No, María Isabel, ¿no? María Soledad. María Soledad. Mi nombre es María Soledad. No soy María Isabel, sino María Soledad. María Soledad, exactamente. ¿Te das cuenta? Pero todo el mundo te conoce como Maruja. Sí, ese nombre me lo puso, el apodo me lo puso mi papá, porque tú sabes que en el norte a las Marías le dicen Maruja. Entonces él, mi mamá quería que me digan María Soledad, pero él no, Marujita, Marujita. Así es que desde que nací mi papá ley en casa, entonces tuvieron que hacerle caso a mi papá y todo el mundo desde ahí me dicen Maruja. Un detalle muy importante, ¿no? Que sinceramente casi pocos han conocido este nombre real de Maruja Stolaza, ¿no? María Soledad, entonces ya conocemos. Santa es el pueblo que te vio nacer, Maruja. Entonces, ¿tú comenzaste a correr, a caminar en Santa? A ver, parece que tenemos una pequeña interferencia. Sí, había una pequeña interferencia. Bueno, te decía, Maruja, Santa es el pueblo que te vio nacer y ahí comenzaste a correr, a caminar. Exactamente. En el colegio empecé a jugar. Bueno, mis hermanas, tú sabes que yo tengo 7 hermanos, yo soy la última y todos hacían deporte. Mi papá desde niño nos ha acostumbrado a hacer deporte. O sea, mis hermanos que eran mayores ya jugaban fútbol, ¿no? Y mis hermanas jugaban voleibol. Así es que ejemplo estuve de todos ellos. Así es que yo desde muy niña empecé a jugar, a hacer deporte, ¿no? Jugaba básquet, vóley, me encantaba el atletismo. He hecho mucho deporte realmente. Tú provienes, lógicamente, ya como tú lo has manifestado, de una familia deportista, ¿no? Germán, como mayor referencia, Tato, han sido jugadores del José Gálvez en la época del 70, juntos lograron ascender al fútbol profesional vistiendo la camiseta del José Gálvez. Entonces tú estabas ahí dentro de la familia. ¿Y cuando tú comienzas a jugar vóley, Maruja, dónde, en qué momento te inquietas a jugar vóley? Como tú dices, jugar básquet, el atletismo, ¿no? Pero, ¿cómo te nace ese bicho para practicar el vóley? Bueno, mira, cuando ya pasé a secundaria, tuve que ir a estudiar, porque yo he estudiado la primaria y la he estudiado en Santa. Ya cuando pasé primero de secundaria, me fui a estudiar a la Inmaculada. Entonces, ahí todos los años había competencias, las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas yo me inscribí en salto largo, jugué básquet, voleibol, tenis de mesa, posta, hacía un montón de deporte, ¿no? Y ahí había una chica que ya estaba en la selección, porque te estoy hablando del 68, 67, 68, ya estaban en la selección varias de ellas. Estaba Gloria López en el colegio, ¿no? Elga Vera. Y Elga Vera vio jugar el voleibol en las Olimpiadas y me dice si yo jugaba por algún equipo en Chimbote. Le dije que no. No, yo en ese tiempo todavía tenía 12 años. Estaba en primero de secundaria. Le dije que no y me dijo que si quería jugar por un equipo donde ella jugaba. Y le dije, bueno, vas a tener que ir a hablar con mi papá, le digo, los dirigentes del equipo tienen que ir a hablar con mi papá porque yo vivo en Santa, le digo, no vivo en Chimbote y los entrenamientos eran por la noche. Así que los dirigentes del Manuel Ruiz, que así se llamaba el equipo de ese entonces, fueron hasta Santa a buscar y hablar con mis papás, ¿no? Para que me dieran el permiso. Así fue como yo empecé a jugar voleibol en la liga de Chimbote.
Tu primer equipo fue el Manuel Ruiz aquí en Chimbote, en la Liga de Chimbote. Así es. El Gamera sí. Que te inquietó prácticamente para que vayas a integrar. Sí, ella es la que tiene la culpa de que yo jugara en el 68, jugara la Liga de Chimbote, en la Liga de Chimbote, porque yo nunca había jugado en la Liga. Y empezamos a entrenar y para mi suerte, el entrenador de ese entonces del Manuel Ruiz era el profesor Carlos Abanto. Hola. ¿Aló? Sí. ¿Ya? Maruja, sí, hubo una interferencia. De... Sí. Sí, bueno, entonces... como te comentaba, en ese tiempo el Manuel Ruiz era entrenado por el profesor Carlos Abanto. Entonces yo empecé a trabajar con él desde el 68 para jugar, como te digo, el torneo de la liga. Juego en el 68, en 1968 juego el torneo de la liga de Chimbote y al final del torneo... pues me di con la sorpresa que el profesor Carlos Abanto me había considerado dentro del llamado de las jugadoras para prepararnos para el Nacional, que era en el 69, justo en 1969 el Nacional se iba a realizar en Chimbote. Y bueno, para mí fue un orgullo, primero sorpresa porque, como te digo, era mi primer año en la liga. Y jugar contra todas las chicas que en ese tiempo pues ya tenían muchos años jugando al voleibol, ¿no? En ese caso, Elsa Salinas, Gloria López, Cira Alfaro, Betty Salier, todas las chicas que tú has estado entrevistando, María Carrión, las hermanas Padilla, Pocha y Chacha, Elga Gavera, obviamente, ¿no? Entonces ellas tenían un nivel muy bueno, realmente unas grandes compañeras, no me voy a olvidar de ellas porque cuando llegué a la selección ellas la verdad que me trataron inmensamente bien, me apoyaban en todo, sabían que yo era la nueva del grupo y la verdad que me sentí siempre muy cómoda trabajando. Es más, ya lo conocía al profesor Carlos Abanto, así que para mí fue una gloria trabajar con ellas porque... me guiaron en todo y me sentí tan complacida, tan feliz, que la verdad es que trabajé muy bien todo el verano para el Nacional de 1969. Ajá. Y en esa selección, ¿cuál era tu posición? ¿Cuál era tu especialidad ahí, Maruja? Lo gracioso, yo he pasado por todas las posiciones. Pero eso también me ha hecho feliz de saber que el vóley no es sido para todas las posiciones, porque yo salí en Chimbote de atacante. Ya. Saltaba mucho, era muy rápida, saltaba bastante. Era atacante de cuatro, de posición cuatro, ¿no? De punta. Entonces, cuando llegué, bueno, esos fueron mis inicios y así jugaba en la selección de Chimbote, ¿no? De atacante. Ajá. ¿Y quiénes eran tus compañeras que más tú te compenetrabas ahí, aparte de Elga Vera, ¿no? O sea, siempre en un equipo hay... con todas. No, todas. Tú sabes, con todas. Les tengo un cariño inmenso a todas y cada una de ellas. La verdad es que... recuerdos maravillosos, a Elsa Salinas le tengo un agradecimiento porque Elsa Salinas me apoyaba, estaba detrás mío para que me sintiera la más joven del grupo. Entonces, la verdad es que me sentí tan cómoda. Chacha Castañeda, una persona maravillosa. Gloria López, Betty Salier, un amor de gente. María Carrión, Las Padilla, la verdad es que, como te digo, la pasé tan bien, me sentía tan feliz de estar con ella, que sinceramente fue un año maravilloso. Qué bueno, realmente. Y dime, y en Santa, tú me contaste que llegaste a la secundaria, la Inmaculada, pero en Santa tú estudiaste en nivel primaria. En primaria... ¿practicabas también el vóley? ¿Jugaste por el colegio o la escuela donde tú estabas? Ahí empecé a aprender el voleibol, ¿no? Obviamente sabía lo esencial, ¿no?
¿En qué colegio fue, Maruja, que estudiaste en Santa? 319, en el colegio 319, ¿no? Que era del Estado. Ajá. Desde ahí ya comenzaste ya y pasaste a la Inmaculada, y ahí en la Inmaculada prácticamente estudiaban todas las integrantes de la selección de Chimbote, ¿no? Sí, estábamos todos ahí, teníamos unos equipazos y cuando estábamos en la selección de Inmaculada, la profesora que era la entrenadora de vóley era la profesora Picha Refoges, que la verdad es que ella era pero deportista, pero al máximo, y la verdad que sacó partido porque íbamos a jugar a Trujillo, teníamos muchas competencias. Y nuestro equipo era maravilloso, tremendo equipazo teníamos ahí. Ganábamos todo, todo ganábamos. ¿Y participaban también en la Inmaculada a través de los juegos escolares? ¿O todavía no habían logrado? Claro, sí, claro. Ya los regionales y todo. No, nuestro equipo Inmaculada, campeón en todo. Campeonábamos en todo, en todos los torneos que participamos. Campeonábamos, pues teníamos un tremendo equipo, la verdad. La Inmaculada era una especie como el Divino Maestro en Lima, ¿no? Para la selección peruana, ¿no? Bueno, que no sé qué te decirte, no quiero desilusionar, mucha gente habla del Divino Maestro, pero Divino Maestro se llevaba a todas las jugadoras de la selección, ¿no? Porque el señor Castañeda les daba colegio, les daba hospedaje, entonces, pero no eran jugadoras que ellos sacaran. Entonces, ahí hay un poco eso de que a ellos eran los impulsores y todo. No, ellos realmente se llevaban a todas las jugadoras de la selección, ¿no? Claro, o sea, había una integrante de la selección de provincias, lógicamente que el Divino Maestro, como dice el dicho, lo reclutaba para que estén ahí con ellos, ¿no? Más o menos algo así, Claro, ¿no? imagínate, las chicas de Chimbote fueron trabajadas en Chimbote. Fue, por ejemplo, Gloria López, Meche González, Elsa Salinas, todas ellas han sido trabajadas en Chimbote. El nivel que alcanzaron, Betty Salier, que fueron llamadas Cira Alfaro, pobrecita, que en paz descanse. Ellas jugaron en Chimbote y fueron llamadas a la selección justo porque jugaron los nacionales y ahí las vieron, Akira las vio y las llamaban. Entonces, después, obviamente, cuando venían acá a Lima, estaban en ese tiempo, se estaba en el Divino. Cuando yo llegué en el año 69, que fui invitada entre 15 días por la preselección del Perú, nosotros no estuvimos ya en el Divino Maestro. En ese tiempo ya la federación decidió que vayamos a pensiones, ¿no? Nosotros ya, después de los 15 días que entrenamos, yo tuve la suerte, bueno, nos invitaron 15 días a participar con la selección. Yo fui llamada en el 69, después del Nacional, ¿no? Después del Nacional, Akira hizo un llamado y nos invitaron a como a 10 chicas, ¿no? De Trujillo, de Chorrillos, de Lima, yo en mi caso de Chimbote. Y bueno, entonces yo llego en el 69, pero por invitación, ¿no? 15 días invitada, en el mes de marzo. Antes del colegio, obviamente, ¿no? Porque no sabíamos si nos íbamos a quedar. Era solamente para entrenar, ¿no? Una invitación. Y ya si a Kira le gustaba tu trabajo, pues ya tenías que quedarte, ¿no? Baruja, esos años 68, 60, vamos, yo creo que vamos a comenzarlo en 65, algo así, ¿no? Era la época prodigiosa del voleibol aquí en Chimbote, ¿no? Porque Claro. hubieron Y es cierto, chimbotanas. mira que yo he ido a verlas, bueno. Mi papá, mi mamá eran súper deportistas, nos íbamos a ver todas las competencias que habían regionales, la liga misma íbamos a verla, y en un partido del torneo que tenían que jugar la regional contra Trujillo, ya en el 67-68,
Pues Chimbote tenía un equipazo en ese momento, ¿no? Elsa Salinas estaba en su mejor momento, Betty Salier, Cira Alfaro, Gloria López, y le metimos una tunda a Trujillo, pues, ¿no? Ajá. Y por eso digo que eso prácticamente la época prodigiosa del voleibol chimbotano, porque hubieron varias chicas de aquel tiempo que fueron invitadas a integrar, a entrenar con la selección peruana. Sí, claro. No te digo que en el 68 Cira Alfaro, Gloria López. Y Gloria López, yo no sé por qué motivo se regresó del entrenamiento, y siempre Akira preguntaba por ella y le decíamos que estaba en Chimbote. No sé por qué motivo, yo creo que fueron motivos personales por los que se regresó, pero estaba Cira Alfaro, Betty Salier, Elsa Salinas, Gloria López, Meche González. Entonces había como 5 o 6 chicas de Chimbote, que la verdad que era un orgullo, porque el nivel alcanzado de ese grupo fue muy, muy bueno. Y eso, todo eso se debía a la dirigencia, al staff de entrenadores. En este caso me dirijo, que estará en el cielo escuchándonos, profesor Carlos Avanzo, que él amaba el voleibol y la verdad que nos transmitió ese cariño, ese amor que tenía por el voleibol. Así es que ese grupo le debemos mucho al profesor Carlos Avanzo, a todas ese grupo. Y en el campeonato donde Chimbote logra conseguir el título de campeón nacional, y donde da nacimiento pues a aquella canción a Chimbote, ¿no? En música de los rumbandés, el gol de la selección, el fútbol de Bogotá. Sí, claro. ¿Cómo fue tu esa canción? Es linda, sí. Me encanta esa canción, los rumbandés, y la verdad es que una canción pero maravillosa. Y justo con lo del fútbol, ¿no? Que también en ese tiempo lograron, y yo estoy feliz porque el capitán era en ese tiempo mi hermano, cuando suben con el fútbol, y papi y Tato jugaban los dos en la profesional, ya en el 70 subieron a la profesional, y la verdad es que no me perdí un partido, tú sabes, porque yo ya estaba acá en Lima, en la selección, entrenando por la selección, y no me perdí un partido del Gálvez, la verdad. Super hincha. Se juntó todo en aquel año, ¿no? Se juntó todo en aquel año, porque fue los rumbanés que ganaron el Festival de la Salsa en Lima, el Coliseo Amauta, creo que fue, si no me equivoco. Exacto. Lograron el título de campeón nacional en Ica, en Chincha, y el Gálvez, que sube al fútbol profesional. Luego, ¿no? De un desastre que tuvo Chimbote por el terremoto, ¿no? O sea, darle así alegría a pueblo que había sufrido demasiado, ¿no? Sí, es más, yo imagínate, yo la verdad es que viajamos cuando fue el terremoto, porque estábamos entrenando. Ese domingo nosotros estábamos jugando, fue una pérdida increíble, porque en mi caso, por ejemplo, toda mi casa se derrumbó. Y todo cómo quedó mi pueblo, la verdad es que una pena inmensa. Y ese año fue crucial para mí, porque el primer año yo no pude viajar con la selección a ningún lugar. Estaba demasiado desnivelada de voleibol, porque en un año tú no puedes lograr cosas importantes. Pues yo tenía recién un año trabajando prácticamente, entre lo que entrené con el profesor Carlos Avanto y lo que llegué a la selección. Yo tenía un año prácticamente trabajando, y así es que no conseguí participar ni en el sudamericano del 69, y a partir del 70 fue un año crucial para mí, porque y fue también todo terrible, una parte terrible y una parte maravillosa de saber que me incluyeron en mi primer viaje, que fue en los bolivarianos de 1970. Ahí empecé a viajar con la selección. Sí, justo en el año 70, después del terremoto. ¿Dónde fue el bolivariano que participaste, Baruja? Mi primer torneo fue los bolivarianos de Maracaibo, en 1970, mi primera medalla de oro. Ah, mira, debutaste con el pie derecho ahí con la selección peruana. Sí, ¿no? La verdad, imagínate.
Estaba con 16 años, Kalim, era una niña todavía. Y la verdad es que cuando tú empiezas a recorrer todo lo que has hecho, dices, caramba, qué buen trabajo, ¿no? Porque realmente estar en una selección es la máxima aspiración de todos los deportistas, y sobre todo en esos tiempos que éramos completamente amateur, ¿no? Hoy en día el deportista, si se puede llamar amateur, ya tiene otras condiciones de vida, ¿no? Nosotros simplemente entrenábamos porque amábamos el deporte y porque querías estar en una selección, pero nosotros no ganábamos absolutamente nada. ¿Y qué cosa es lo que tú captabas de lo que te decía Akira Kato? Cuando te convoca, ¿qué cosa es lo que te dijo? ¿Por qué te convocó a la selección? ¿Qué cualidades vio en ti? Claro. Según él, cuando yo conversé, porque primero, los primeros 6 meses no puedes conversar con él porque él entrenaba a un ritmo impresionante. Yo cuando llegué a la selección, la gente que trabajaba allí en la selección en ese tiempo ya tenían 5, 6, 7 años trabajando a nivel de selección. Entonces, mi nivel mío, el mío, era malo, ¿no? Por decir malo, probablemente tendría condiciones, pero el nivel físico, estaba por debajo de todo el nivel de selección. Entonces, para mí el primer año fue durísimo porque físicamente tuve que mejorar aspectos físicos, trabajo de piernas, de brazos, de abdominales. Ponerme a la par con el nivel físico que tenían las que ya practicaban en la selección tantos años. Entonces, para mí el primer año fue durísimo, durísimo, y Akira en medio año no trabajaba con nosotros. Nosotros trabajábamos aparte con el profesor Sato. Y el profesor Sato pasaba planes a Akira, quién iba mejorando, quién no iba a mejorar. Hubo un momento en que Akira me pasó al grupo de las que trabajaban con él, ¿no? Porque yo era una, mis cualidades era una jugadora muy rápida, muy hábil, muy rápida y veloz, ¿no? Muy veloz. Y entonces eso le gustaba a Akira y creo que lo que más creo que le gustó fue el trabajo táctico que yo hacía en el campo, ¿no? La verdad que este deporte del vóley es un deporte táctico y como tal yo lo jugaba, ¿no? Entonces eso le gustaba a Kira. Siempre me preguntaba por qué había hecho tal o cual jugada y cuando yo le explicaba, él se quedaba contentísimo. Me gustaba que sean ustedes aplicadas en el trabajo, Sí, le encantaba. Él aplaudía mucho cuando consideraba que te preguntaba por qué habías hecho esa jugada, una jugada que daba muchas jugadas que no son mecánicas, que tú tienes que pensar qué hacer en ese momento con el balón. Tú sabes que el vóley es un juego de rebotes, ahí no puedes dominar ni nada, simplemente tienes que pensar rápidamente, ¿no? Es todo cerebro para pensar rápidamente y hacer juegos tácticos, ¿no? ¿Dónde vas a lanzar el balón para que tu compañera saque el mejor provecho? Entonces, él le encantaba que él te preguntaba, ¿por qué has hecho esa jugada? Entonces, tenías que irle a decir por qué motivo habías pensado hacer eso. Y esos eran los resultados que le gustaba de mi persona, ¿no? Yo era una persona muy táctica, jugando tácticamente. Claro, eso es lo importante, ¿no? El vóley es rapidez, ¿no? O sea, ahí no es como el fútbol que tú paras la pelota, piensas a quién le vas a dar, nada, ¿no? Perfecto. No, exacto, es un juego de rebotes, de Claro. ángulos. Entonces, tú no puedes darte el lujo, ah, bueno, yo la domino acá y después pienso y paso el balón. No, ahí no, son 3 rebotes y ya, ¿no? Ya tienes que organizar rápidamente qué vas a hacer con ese balón, ¿no? Y dime, ayer estuvimos hablando con Meche González. Ustedes dos eran las menores, creo, en esa selección Sí, que trabajaba.
Sí, cierto, y éramos las engreídas de Kira. Meche, tú sabes que ella ha sido una niña, bueno, una deportista prodigiosa, porque a los 13 años participa de una olimpiada que así nomás no se ve, ¿no? Es increíble lo que Meche consiguió, pero es que era una deportista con una fuerza física impresionante y la parte técnica, pero espectacular, ¿no? O sea, era una jugadora completa. Para mí, entre las tres mejores jugadoras del Perú de todos los tiempos, yo la pongo a Meche González dentro de las tres mejores jugadoras de todos los tiempos del Perú, incluyendo a las medallistas de plata de las Olimpiadas de Seúl, incluyéndolas a ellas. Meche para mí está entre las tres mejores. ¿Cuáles son tus tres mejores jugadoras que para ti, Maruja? Completa, ¿no? Porque mira, hablar de una jugadora completa es que toda la parte técnica la hayan dominado, ¿no? Entonces, las que han dominado todos los requisitos técnicos del voleibol han sido Meche González, Lucha Fuentes y Irma Cordero, que ya está en el cielo también y se fue, que han sido para mí las jugadoras completas, que han dominado, han hecho en el campo todos los fundamentos, todas las partes técnicas. Han hecho de armadoras, de atacantes, de defensa, tenían buen servicio, se eran completas. Todas las jugadoras de vóley siempre ahora tienen una especialidad, o son atacantes de cuatro o de dos, pero no arman, no nunca volean, o defienden atrás muy poco. Las centrales hoy en día salen, ¿no? Atrás, por las líberos. Entonces, pero ellas, estas tres deportistas que te he enunciado, para mí han sido las mejores de todos los tiempos, ¿no? Porque han dominado todas las partes técnicas del voleibol, todas. Claro, porque como tú le dices, siempre la voleibolista desempeña una función, una o dos funciones nada más, ¿no? Entonces es Correcto. suficiente, pero hay otras que hacen de todo, ¿no? Hacen de todo Así y les es. sale bien. ¿Y qué anécdotas tienes con Meche? Yo no, yo se lo No, quiero que tú me cuentes ay, porque ella me ha hecho una cosa, pero yo quiero que tú me la cuentes, a ver. con Meche, mira, Meche es mi hermana, la verdad, porque desde que yo llegué a la selección, ella ya tenía un año, ella llegó en el 1968, pues, a la selección. Yo llegué un año después. Y el primer recibimiento que tengo, pues yo entré a la Bombonera, a la famosa Bombonera, toda asustada, pues, ¿no? El primer día no conocía a nadie y la primerita que sale corriendo a recibirme fue Meche González y de ahí nos hicimos grandes amigas porque estábamos en la pensión, estudiábamos en el mismo colegio y todos los días íbamos a entrenar juntas. Y las anécdotas miles, pues, ¿no? Ella me estaba contando de que te había dicho que nos moríamos todo el día, nos moríamos de hambre. ¡Qué bárbara! ¿Será que porque trabajamos, estudiábamos mucho las dos, y todo el día nos moríamos de hambre, a pesar de que comíamos bien, pero todo el día estábamos con hambre? La verdad es que anécdotas miles con Meche, pero una gran compañera, una gran amiga y una gran hermana, porque ¿qué no hemos hecho juntas, no? Nos hemos reído, hemos llorado juntas y la verdad que feliz, feliz de tener una amiga y una hermana como ella, ¿no? Y todas, yo como te digo, Kalin, mira, yo he tenido una suerte increíble en el voleibol. Me he encontrado con gente maravillosa. Yo cuando llegué a la selección, la cabeza que era Kira, que era nuestro entrenador, es un espectacular maestro. Después de venir de Carlos Abanto, que lo consideraba un gran maestro, encontrarme con la calidad de Akira Kato y las compañeras que había en ese tiempo, la verdad es que ha sido un privilegio estar en ese grupo tan maravilloso. Yo me siento privilegiada. Sí, ese es importante, ¿no? Porque llegas en un momento cumbre del voleibol con grandes jugadoras: Pilancho, Irma, Lucha, Ana María Ramírez, Ana Cecilia Carrillo, ¿no? Olga Exacto, Sáez. sí, no, Olga,
Norma Velarde. Norma Velarde también, ¿no? Pero también claro, tú, Teresa Núñez. Teresa Núñez. Núñez, tú eres también parte del inicio de un nuevo proceso de la selección donde aparecen nuestras subcampeonas olímpicas, ¿no? Claro, claro que sí. Mi compañera 2 años fue Cecilia Taíz, ¿no? Sudamericano de Rosario, Argentina. Cecilia Taíz era compañera cuarto mío. Ellas ascienden desde menores, la suben en el 78. Entonces yo he trabajado con ella 78, 79, 2 años he trabajado con todas las chicas, con Gina, con Taíz, ¿no? Con Aurora Heredia, con Sonia. El 78 ustedes van al Mundial de Rusia, de la Unión Soviética. También vamos al Mundial de Rusia juntas, ¿no? Con Cecilia Taíz, ¿no? Aurora Heredia, Gina Torrealba, Carmen Pimentel, ¿no? Gente, la verdad es que tremendas jugadoras, y se encontraron con un grupo como el nuestro, que les brindó a ellas toda una gama técnica, porque yo siento que cuando tú tienes a alguien a quien seguir, el jugador que llega con talento, obviamente, tiene que superarse. Cuando hay un grupo con el nivel que teníamos en ese momento, logramos que las nuevas que subían pudieran ponerse a la par con nosotros, ¿no? Dentro de los títulos que tú has logrado, Maruja, Juegos Bolivarianos, el primero fue en Venezuela. Sí. Ya. ¿Qué otro? El otro en Panamá y el otro en La Paz. Yo tengo 3 títulos bolivarianos. Bolivariano. Tiene 5 títulos sudamericanos. ¿Dónde Correcto. Fueron esos sudamericanos? El 71 empiezo yo, el primer sudamericano lo tengo en el 71, porque en el 69 que no fui, lo pierden, el equipo de Perú lo perdimos el sudamericano, y es que ahí hubo un cambio en el voleibol, que la verdad es que nuestro equipo no estaba adecuado para el cambio que ya se había dado a nivel mundial, que ya no se jugaba con la armadora en el centro, sino en la posición 2, porque tú sabes que el voleibol ha ido transformándose en la medida que ha pasado los años, ha ido caminando y modernizándose en todo lo que es la parte técnica, ¿no? Entonces, tú tenías que estar muy atento, pero aquí ya siempre pues le decía a la federación, al Comité Olímpico, que en ese tiempo era lo que es el IPD hoy en día, que él quería pues salir con nuestro equipo a Europa, ¿no? Y nunca nos sacaban porque decían que era muy costoso, y entonces lo hacían por el dinero. Pero lamentablemente Brasil sí viajaba siempre, ¿no? Tenía un poco, económicamente estaba mucho mejor que nosotros, siempre ha estado mejor que nosotros, y viajaba a Europa y todo, y ellos ya en Europa se estaba jugando en el 69 con la armadora en la posición 2. Entonces, cuando van al sudamericano del 69, nosotros íbamos como un poco retrasadas en las posturas, en los lines de los equipos, y con los jugadores en el central, de centrales, y entonces perdimos ese sudamericano. Y en el 71 yo voy a mi primer sudamericano a Montevideo, a Uruguay, y ahí sí lo retomamos y lo ganamos. Ajá. Ya, los 5 títulos los consigue uno, el primero en Montevideo. Fue en Uruguay, el primero fue en Montevideo, el segundo en Bucaramanga en el 73, ajá, en Bucaramanga en Colombia, en el 75 en Asunción, Paraguay, en el 77 acá en Lima, en Perú, y en el 79 en Rosario, Argentina, ¿no? Santa Fe, Rosario. Esos son los 5 títulos. ¿Y en cuántos campeonatos mundiales participaste, Maruja? Yo he participado en 3. Bulgaria del 70, 74 México, y 78 Rusia, en Moscú, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos en Volgogrado, ¿no? Es una provincia que nos tocó jugar. Y al final estuvimos en Moscú, pero nuestro sitio era Volgogrado. Ya.
Esos son los logros que has conseguido, muy importantes. ¿Y qué anécdota? ¿Qué recuerdos? Dos panamericanos. Dos panamericanos. Medalla de plata de dos panamericanos. El 71 en Cali, Colombia, y en el 75 en México, ¿no? Dos medallas de plata. Y también Olimpiada de Montreal y Copas del Mundo, dos Copas del Mundo, ¿no? La primera en que quedamos cuartas en Uruguay, que fue la primera Copa del Mundo, y la del 78, que quedamos octavas, que jugamos un tremendo torneazo, que fue en Japón. Desde ahí, del 78 para adelante, ya los torneos de la Copa del Mundo se realizan en Japón, porque iban a ser sedes diferentes, pero no sé por qué motivo arregló Japón de que sea todo el tiempo las Copas del Mundo que sean en Japón, ¿no? Entonces, en el 78 jugamos la Copa del Mundo en el Japón también, que jugamos un torneo maravilloso. De todos esos partidos que tú has podido participar, Baruja, ¿cuál es el que más te quedó ahí clavado? Mira, hay muchos partidos en los que uno, a veces uno está pensando el momento en que ha jugado y se queda maravillado. Acá en el 77, por la emoción de ganar el sudamericano en nuestra tierra, los últimos minutos fueron maravillosos. El Coliseo Amauta era una cosa con 20.000 personas gritando Perú, Perú. Es una cosa que no lo puedes olvidar. Después, en el 73 en Colombia, apagaron las luces y todo el mundo prendió unas velitas para saludarnos como campeonas. También fue una cosa que no lo voy a olvidar nunca. Después, detalle, ¿no? En Japón, en la Copa del Mundo del Japón, cuando jugamos contra Japón, que nos dieron el partido más técnico de todo el torneo, porque fue una cosa... Japón nos ganó 3-2 en ese tiempo, pero fue un partido que la gente misma de Japón ya no sabía por quién salir a aplaudir, porque cada punto era una maravilla, y entonces ellos dijeron que hasta se olvidaban de que eran japoneses y estaban aplaudiendo a Perú, porque cada jugada que había era una cosa impresionante. Creo que ha habido pasajes en torneos, por ejemplo, en Vancouver, en Canadá, también ha habido un torneo que la verdad es que en Canadá la gente se paraba a aplaudirnos. En el mismo Brasil, ¿no? Cuando fuimos a unos torneos que jugamos contra ellas en el mismo Brasil, la gente se paraba a aplaudirnos. Creo que ha habido muchos pasajes de mi vida que recuerdo haber jugado en altísimo nivel técnico, ¿no? Y Baruja, ¿en qué país o qué país fue donde tú quedaste asombrada, que más te encantó? Yo tengo dos, ¿no? La vida tan ordenada y limpia y todo es en la de Canadá, y lo espectacular que es la vida en Japón, ¿no? Y yo creo que Canadá y Japón, yo me quedé maravillada. Y claro, y hay algunas cosas que a nivel mundial me han impresionado, como cuando estuve en París, mirar el Arca del Triunfo, la Torre Eiffel, Notre Dame, cosas tan maravillosas. Había también en Rusia, había un cementerio de todos sus guerreros, de los que han fallecido en las guerras. Hay un cementerio que los velan a todos, que es una cosa impresionante. Hay cosas que me han impresionado, aparte de lo del vóley, ¿no? Y de las ciudades, que también me he quedado impresionada de la cultura de China, por ejemplo, lo maravilloso que son los chinos. Todo es realmente espectacular. O sea, he tenido vivencias muy grandes que me han servido muchísimo, ¿no? De mirar a nivel mundial. Dime, y a nivel de clubes, ¿saliste a jugar en el extranjero? No, mira, me quedé en el tintero. Cuando Meche se va a Estados Unidos, supuestamente nos teníamos que ir las dos juntas, porque a nosotros nos hicieron la propuesta para ir a jugar vóley profesional a las dos.
Pero ese año que Meche se fue, mi papá enfermó, entonces ya desistí, me quedé un poco preocupada y entonces desistí de ir. Y ella sí se fue a Estados Unidos, ¿no? Se fue en el 78, 77, 78, que ese es el año que nos íbamos a ir. Luego, cuando yo me retiro de voleibol, había un entrenador en Estados Unidos que estaba jugando, que dirigía, era un brasilero que me conocía, y estaba dirigiendo San José en California, había un equipo San José, quería contratarme. Y cuando yo me retiré, le dije que bueno, ¿no? Estaba por irme a jugar a Estados Unidos, voleibol profesional, pero me quedé sin ir a jugar porque finalmente lo que habíamos, el contrato que me habían ofrecido, lo hicieron cambiar y a mí no me convenía. Y entonces le dije que no, dije bueno, ya pasará, el próximo año iré, pero ahí se quedó. Ya me gradué acá como entrenadora y así es que empecé a trabajar como entrenadora. Y un poco ya dejé de lado, ¿no?, la práctica de para jugar por equipos, ¿no? Entonces ya me empecé a meter en el año 80 a ser entrenadora, ¿no? Ajá. Y dime, cuéntame sobre los clásicos sudamericanos, Perú, Brasil, ¿cómo lo vivías tú en particular? No. Eso sí que han sido, pero maravillosos. Porque las brasileras en esos tiempos, yo no creo ahora, ¿no? Porque tienen tremendos equipos ahora que... Pero antes, pues, a sus mejores jugadoras, por decirte, ¿no? Para decir que se habían lesionado, las enyesaban a las mejores jugadoras un día antes que jugaran con nosotros para decir que no iba a jugar, ¿no? Y para que nosotros nos sintiéramos tranquilas. No, las brasileras tenían sus cosas, pero a la hora del partido era una cosa... impresionante la rivalidad que había con ellas, ¿no? Y los equipos que tomaban partido, ¿no? Porque Paraguay, por ejemplo, se iba siempre con Brasil, pero nosotros teníamos a Bolivia, bueno, Venezuela estaba entre la mitad que nos hacía barra a nosotros, y no. Las chilenas también ahí por ahí, las uruguayas eran peruanas, ellas sí nos hacían barra todo el tiempo, así es que hasta la barra estaba dividida, y no, era una rivalidad increíble. Hoy en día hemos perdido eso, ¿no? La verdad, estamos muy, muy lejos del nivel que tiene hoy en día el Brasil. Y da pena, mucha pena. ¿En qué momento marca tu retiro del vóley oficialmente, Maruja? Yo me retiro después de Sudamericano, ¿no? Cuando ya me retiré en el 79, yo me retiro. Yo llego el 3 de marzo del 69 y me retiro el 3 de mayo. Escogí el 3 para que sea el mismo día, pero diferente mes. Prácticamente estuve 10 años, ¿no? Y me retiré súper joven, ¿no? Yo tenía en ese tiempo recién 25 años. Y me retiré porque en realidad, Kalin, te digo eso en forma honesta, nosotros no ganábamos nada, éramos amateur completamente. Y ya una persona de 25 años está recibiendo propina de la casa de tus padres, ya como que no, ¿no? Me retiré sobre todo por eso, porque ya tenía que trabajar, ¿no? Tenía que ser entrenadora ya para poder sobrevivir aquí en Lima, ¿no? Porque no iba a poder estar todo el tiempo, pues, de propinas, ¿no? Claro. Si tú fueras presidenta de la Federación Peruana de Voleibol, ¿qué cambio te gustaría hacer en este deporte? Mira, aquí hoy en día las jugadoras que están en las selecciones, en todas las categorías, ¿eh?, tienen, no sé si 4 o 5 veces más de lo que nosotros teníamos. No sé qué está pasando, que no hay resultados y que no se ven jugadoras que tú puedas decir que tienen una proyección de alto rendimiento. No sé qué está pasando, la verdad. No sé si son las niñas que tienen otros intereses ya y que no lo ven como nosotros, que lo veíamos, que simplemente yo quería hacer eso y eso era lo mío, con una convicción total para jugar al voleibol. Y hoy en día como que tienen, no sé,
propuestas de otras cosas o están mirando otras cosas que no se dedican exclusivamente al voleibol. Y pero hay muchos cambios que se podría hacer, pero el problema es el aspecto económico, ¿no? Hoy tenemos no solamente un equipo de mayores, hay 4 equipos, infantiles, menores, juveniles y mayores, tanto mujeres como hombres. Entonces el presupuesto que les llega del IPD sí sirve, pero no para para mantener un equipo, 4 equipos, y en este caso 8 equipos, tanto de hombres como mujeres, en un nivel que podamos levantar ese nivel, ¿no? Faltan muchas cosas más. De repente, ¿tú crees que la aparición de los clubes, la comercialización, ¿no?, de contrato de las jugadoras, eso quizás haya mermado la entrega, como lo hacían ustedes, a nivel de selección? También, teniendo en cuenta, y eso es verdad, nuestra genética también influye hoy en día. Somos de no tenemos mucha talla, ¿no? Hoy en día tenemos jugadoras a nivel de 1.95 m, hay más de 60 o 80 jugadoras a nivel mundial en selecciones que tienen esa talla, ¿no? O sea, y las que tienen 1.90 m, 1.85 m, son la mayoría. Entonces, inclusive ya de centrales, las rusas tienen de 2 m. Entonces, por genética, nosotros acá tenemos un gravísimo problema ahí, ¿no? O sea, mayormente tenemos Angelita Leiva, que es una de nuestras mejores atacantes hoy en día, tiene más que 1.84 m, ¿no? Y las chicas que están de 1.90 m, 1.92 m, o sea, no han llegado a un nivel que, digamos, las nuevas, las centrales que hay nuevas hoy en día, no han llegado a un nivel superlativo, se puede decir. No han alcanzado un nivel de alto rendimiento. O sea, no tenemos ese nivel. Tenemos que seguir trabajando. Pero tenemos, como te digo, un problema que solamente somos 33 millones de peruanas y buscarlas en todo el Perú, es difícil, porque si las tienes que traer hoy en día, las tendrías que traer desde infantiles. Muchas veces es muy peligroso separarlas de esa edad, traerlas y tenerlas acá en Lima, ¿no? Es muy peligroso. Claro, pero, o sea, recordar aquel tiempo de los años 70, ¿no?, donde ustedes de temprana edad ya estaban integrando una selección peruana, ¿no?, y en la categoría de mayores, ¿no? Sí, y mira, y te voy a decir una cosa. A mí me hubiera gustado estar en este momento jugando, porque tú tenías la opción de ir madurando en tu categoría. Cosa, por ejemplo, que a mí, por eso te digo que a mí me costó terriblemente, o sea, terriblemente te digo, porque físicamente tú al lado, yo cuando llegué y miré los entrenamientos, el nivel que había de entrenamiento, cuando yo llegué, la verdad es que yo dije, mejor agarro mis cosas y me regreso a mi casa, porque la verdad es que entrenaban a una velocidad impresionante. Aquí entrenaba a una velocidad impresionante. Entonces, mejor ir madurando en tus categorías, y a la hora que subas a mayores, es como un colegio. No te claro. Puedes saltar la primaria de la secundaria. Así tienes es. Que ir caminando paso a paso. Y hoy en el deporte, esa es la ventaja que tienen las jugadoras, de ir madurando en sus categorías, ¿no? Y ahí no hay de que, yo tengo 13 y voy a jugar con una de 20, no, juegas con la de 13. Entonces, claro. Eso, por ejemplo, a mí me gusta de esto, ¿no? A mí, si yo estuviera hoy día jugando al voleibol, estaría encantada, seguramente. Qué bueno, Marujita, sinceramente nos da gusto estar conversando, compartiendo contigo tus vivencias dentro de lo que has disfrutado de tu pasión, como es el voleibol. La gente aquí en Chimbote está saludándote. Hay un grupo aquí que a través del Facebook, fotos antiguas de Chimbote, muchos de ellos están conectados y quizás quieras enviar un saludo muy especial.
Yo sí, ahí sí que gracias por esta entrevista, Kalim, porque están todos mis hermanos. Tú sabes que yo mis hermanos los adoro a todos. Está Papi, Coco, Tato y Lucho, mis hermanos que viven en Chimbote. A todos, a mis cuñadas, a mis sobrinas, a mis sobrinos nietos, a todos ellos yo quiero mandarles un inmenso, pero sí, abrazo, que se cuiden. Estamos en un momento muy difícil, a todos los chimbotanos y a mis santeños, ¿no? Que los quiero, que siempre recuerdo a mi tierra, y que se cuiden porque están pasándola muy mal en Santa, ¿no? Estamos justo hoy día, empieza la fiesta del Señor de Santa, y le tenemos que pedir a nuestro Señor crucificado de Santa que nos ayude a salir de esta pandemia. Y agradecerte, la verdad, Kalim, esta entrevista tan linda para recordar pues todo lo que fue mi vida deportiva y todo lo que he aprendido con las maravillosas amigas que he tenido en todos los equipos que he formado, ¿no? No, gracias a ti, Maruja, sinceramente, por este tiempo que nos has brindado. Siempre hemos querido tener una conversación contigo. Y gracias a esta oportunidad y a este momento, ¿no? Porque yo entendemos tu trabajo que tienes, ¿no? Y entonces nos has permitido tener el momento de compartir con toda nuestra gente de Chimbote, con toda la gente de Chimbote que también está esparcido por diferentes ciudades y países del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que lo conozcan, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, agradecerte muchísimo la oportunidad para mandarles un gran cariño a todos los de Chimbote, que no la estamos pasando bien, pero Dios quiera, más adelante salga la vacuna y todos podamos salir y retomar nuestra vida, ¿no? No estamos nada bien todo el mundo, pero esperemos que cambiemos más adelante y podamos salir todos airosos de este virus tan, tan difícil que nos ha tocado vivir. Y a ti, Kalim, agradecerte inmensamente por este espacio, que te vaya muy bonito en tu impacto deportivo y en todo lo que hagas en tu vida deportiva. Muchísimas gracias, Maruja. Fue María Soledad Ostolaza, cariñosamente en el ambiente deportivo, Maruja Ostolaza, quien estuvo aquí en Impacto Deportivo a través de Play TV Digital con su plataforma Play Deportes y Real Televisión Canal 41. Recuerden que el día martes estaremos cerrando ya el espacio de los años dorados del voleibol del Perú y Chimbote con Marta Paredes, quien tendrá que contarnos también muchas cosas de sus vivencias en el voleibol, porque ella también fue integrante de la selección de voleibol de Chimbote que campeonaron en Chincha. Y luego estamos coordinando también para el día martes una entrevista con quien fuera arquero de Universitario de Deportes, subcampeón de la Copa Libertadores 1972, primer arquero extranjero nacionalizado que vistió la camiseta de la selección peruana, Humberto Horacio Ballesteros. Así que gracias a ustedes, señoras y señores, nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana y recuerden, cuídense siempre, que de nosotros mismos depende nuestra salud. Buenas noches.